Bien, gracias por estar con nosotros. Ya estamos de vuelta para continuar con la entrevista a Jonathan Gonelli, quien es el encargado del paradeporte en la comuna de Hualpén. Y Jonathan, bueno, gracias por estar con nosotros nuevamente. Quiero preguntarte también sobre el impacto que ha tenido el paradeporte en la comuna de Hualpén y en las familias a las cuales tú, de los jóvenes que tú tratas. ¿Cuál es el impacto que ha llegado? Porque hablábamos anteriormente sobre la dificultad que tuviste al principio, o que quizás Claro. vas a tener también para poder obtener nuevos participantes, sino que también cuál es el impacto que tiene ahora en el futuro cercano para con los deportistas, porque ellos, si bien es cierto, al principio tenían el temor de no, no sé si puedo hacerlo, Claro. tuviste que hacer un trabajo psicológico ahí para poder motivarlos a que puedan participar, pero ahora ya que ya tienes un grupo medianamente formado, porque todavía esto está en proceso, estamos recién, Claro. como decíamos, en pañales, ¿cierto? Mira, el gran impacto que va a ocurrir ahora es que los chicos conozcan sus capacidades, se den cuenta de las cosas que pueden hacer y pueden llegar a realizar a futuro, tanto como recreativa como competitiva. Cuando llega esto, lo hablamos de antes, el ego, la personalidad, el querer ser mejor, el querer competir, lo va haciendo más grande. En su personalidad, empieza a crecer eso en general, po. Pero el trabajo en general con los muchachos, ellos sí están con el convencimiento de querer desarrollarse en el deporte y está siendo una salida. El impacto general es el mejoramiento de salud, el mejoramiento de su calidad de vida, el mejoramiento psicológico, afectivo, social. Todo eso ha sido un gran impacto para ellos. Y darse cuenta que sus capacidades no eran tan limitadas, po, sino que ahora se vienen cosas más grandes para ellos. Hablamos sobre los deportistas, hablamos sobre el proceso desde sacarlos de su casa, motivarlos para que puedan hacer un deporte, pero ¿cuál es el feedback que tú recibes tú también de la familia, de los más cercanos, de los cuidadores? ¿Cuál es el feedback que tienes tú? ¿Qué te cuentan ellos sobre la Mira. experiencia que están viviendo en estos momentos? Están muy felices, tanto los apoderados, los mismos alumnos, los apoderados aparte están haciendo un trabajo inclusivo, están jugando bocha frontón, tú lo visibilizaste ese día, ellos están felices, tanto ellos de poder practicar un deporte que es inclusivo, desarrollarlo con sus mismos hijos, y los hijos de vayan dándose cuenta de que la actividad lo está mejorando en su calidad de vida y mejorando en general. Pues. Es un complemento de capacidades que van desarrollando y lo van llevando a mejorar y a competir entre ellos igual. ¿Cómo ves tú las estadísticas de los jóvenes que participan en estos talleres paradeportivos? ¿Cuál es la evolución que han tenido desde que comenzaron hasta el día de hoy? Mira, nosotros ahora estamos trabajando todo lo que es la movilidad con los chicos en silla de ruedas. Estamos trabajando todo lo que es la movilidad en silla de ruedas, adelante, atrás, frenada, giro. Aún no estamos incluyendo lo que son los fundamentos de algún deporte. Si el profesor realiza, por ejemplo, el trabajo óculo manual con un balón de básquet, ¿ya? Todos esos trabajos de coordinación y familiarización con la silla de ruedas y el implemento es la primera fase que nosotros estamos desarrollando en los muchachos y en los chicos con discapacidad intelectual, perdón. También estamos con el trabajo base de coordinación. La profesora está trabajando coordinación óculo manual, óculo pedal, ¿cierto? Y los chicos sí están trabajando de buena forma, sí lo están desarrollando, hemos visualizado todo el trabajo que hacen los profesores y ha sido eficiente, muy eficiente el trabajo, los chicos sí están evolucionando muy bien y como te comenté al principio, pues, los apoderados también están trabajando la bocha frontón, que ahora tenemos un encuentro el fin de semana, el domingo, tenemos un encuentro que viene Coronel. Viene Chihuayán, no, Hualqui y Talcahuano y Hualpén. Tenemos un torneo de bocha frontón en el gimnasio República del Perú. Se me olvidó el nombre.
Hablando del gimnasio República del Perú, estábamos diciendo que es una de las joyitas que tenemos en la comuna porque no solamente son instalaciones nuevas, no, sino que también con un alto estándar, fueron construidas con un alto estándar y la ley de inclusión, bueno, les pide a las nuevas edificaciones que tengan ciertos estándares. Dentro de esos estándares, algo tan sencillo como, por ejemplo, el pomo de la puerta. Ya las puertas no pueden tener el pomo ese redondito para abrir porque tienen que tener el manguito para que la gente que no pueda tomar el picaporte. Imagínate que llega un chico doble amputado brazo y hay que buscar la forma como puede abrir la puerta. Sí, en esto nosotros buscamos la autonomía. Exacto. Y la ley 20.420, pero empecemos de la 19.284, que en el año 93 se estableció, y en el año 95 o 96 se tenían que cumplir las normativas, en la cual no se cumplieron. Luego en el año 2012 salió la 20.422, que es la ley de inclusión, en la cual sí se han desarrollado muchas cosas, pero seguimos en deuda con el transporte, seguimos en deuda con educación. Te llega un chico ciego, no hay pisos táctiles, no hay braille, en las locomociones no hay para que el chico suba en silla de ruedas. Me ha pasado en que yo estuve haciendo un programa de movilidad en silla de ruedas en el tiempo de pandemia, online, y las micros no me querían llevar porque yo andaba en una silla de ruedas. Entonces imagínate si me pasa a mí la frustración que yo pasé, como la frustración de ellos diario, de no poder subir a una locomoción, de no poder llegar a la hora. Imagínate que a veces llega un alumno y me dice, profesor, es que no puede llegar temprano. Hay muchos profes que se enojan, bro. Pero tú tienes que darte cuenta en que tuvo que hacer parar 8 micros y la última lo trajo, pero más lo traen ya por pena, bro. ¿Viste? Ahora, si estuviera la accesibilidad, el chico hace parar el bus, se sube y llega temprano a su entrenamiento. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta, en que tenemos que seguir desarrollando. Somos un país que la ley está, pero la normativa no la estamos cumpliendo. Tú ves en un supermercado una accesibilidad para que una persona con discapacidad se estacione y lo ocupa una persona convencional, pues. Entonces, ¿dónde está el fiscalizador? El que diga, ya sabes qué, te vamos a sacar el parte porque esto no es tuyo. Entonces, yo creo que hay que ser más firme con la ley que se está establecida y cumplir la normativa. No solamente visibilizar esta temática cuando empieza la Teletón, sino que todo el año yo tuve la oportunidad de viajar y yo veía como en los buses el chofer se bajaba para asistir a la persona. Si bien es cierto, el bus bajaba para que la silla de rueda, para que la rampa pudiera tener un ángulo adecuado para que la silla de rueda pudiera subir, pero el chofer asistía a la persona, bueno, amablemente, obviamente, porque se supone que el chofer podría quedarse ahí. Claro. Y subir la silla de ruedas. Acá nos falta mucho, se está avanzando, ya tenemos varias leyes, hay hartas normativas, fiscalización también, pero sabemos que esto parte también por casa, porque sabemos que la educación en casa es importantísima desde los jóvenes, no solamente tener visibilizado que hay que cooperar para la Teletón a fin de año, sino que también día a día nosotros podemos, yo lo vivo de cerca, porque tengo una sobrina también que usa silla de ruedas, y me doy cuenta en edificios públicos o no necesariamente estatales, pero me doy cuenta que, por ejemplo, algo tan simple como el ángulo de la rampa de la silla de ruedas es, en un hotel lo vi muy cerca de acá, es casi imposible para una persona sola poder subir, sí, porque la rampa está. Sí, se establece, como dices tú, el asunto de los ángulos y las medidas de una rampa en la cual la persona en situación de discapacidad tiene que ser autónomo y subirlo por sí solo, sin ayuda. Imagínate que vas al banco, no hay un acceso y viene el guardia amablemente y te dice que te hace todo el trámite, pero tienes que firmar, po. No es la idea. Y no es la idea es que él vaya a hacer sus trámites, tenga el banco, tenga la accesibilidad. Si tenemos que hacer un país a futuro, un país accesible. Yo voy a envejecer. Y no sé si me puede dar un accidente vascular, o puedo tener un accidente, o voy a tener un movimiento reducido, voy a usar un bastón, voy a usar una silla de ruedas. Entonces tengo que estar consciente que cuando hagamos una construcción, para todos. Y eso es lo bueno que tenemos en Hualpén, que tenemos una ciudad plana, que con el tema de inclusión, con el tema de las actividades que estamos realizando,
sí se está visibilizando, por ejemplo, la cancha nueva que se va a realizar en el mercado, que se conversó con las personas y viene con la accesibilidad universal, ¿no? La construcción del estadio Las Golondrinas viene con la accesibilidad universal, ¿no? Entonces eso habla muy bien del trabajo que está haciendo el alcalde, porque está visibilizando todo lo que es el tema de inclusión. Así es, estaba viendo las redes sociales de deporte y dice que el lunes 12 de agosto en el centro comunitario a las 6:30 de la tarde se va a realizar la primera jornada de participación ciudadana para poder escuchar la voz del pueblo, para que nos comenten sobre, como bien decías tú, el mejoramiento del Estadio Las Golondrinas, una obra que está financiada por el gobierno regional del Bío Bío. Y se van a estar hablando de lo que se necesita para el estadio, que por lo demás se utiliza no solamente para la práctica del fútbol, tenemos también fútbol americano, hay equipos de fútbol que vienen a hacer sus entrenamientos. Queremos ver también la posibilidad de que la gente pueda tener, no solamente, bueno, se hizo una remoción de los camarines en esta nueva administración, tuvimos la oportunidad de ir a ver los arreglos que se están realizando. Tenemos guardia también de seguridad, tenemos cámaras para resguardar la seguridad, siempre también tenemos cuando hay eventos más grandes. Y este conversatorio que se va a estar realizando en el centro comunitario, reitero, el día lunes, déjeme ver acá, el 12 de agosto, desde las 6:30 de la tarde, es para poder conocer de primera fuente también los trabajos que se van a realizar, para conocer todas las mejoras que se van a estar realizando y además también poder ver cuáles son aquellas falencias que podamos tener y que necesitemos no solamente para los jugadores convencionales, sino que también para el paradeporte, que ustedes también van a estar ahí, van a querer estar también haciendo sus prácticas en un día de verano bajo el sol. Sí, sí, como te mencioné, dentro de las actividades que nosotros tenemos, también tenemos el fútbol amputado, ¿ya? Y hemos conversado en general con Miguel Labra por el asunto de la accesibilidad, en la cual ya se mencionó que viene con la accesibilidad universal, y creo que va a ser muy beneficioso para todos. Va a ser un estadio futurista, un estadio en que todos vamos a ocupar y vamos a trabajar para dar un gran rendimiento a los deportistas de nuestra comuna y poder generar deportistas de alto rendimiento en un sudamericano, en un parasudamericano, en un parapanamericano, en un panamericano, en un mundial, en un paralímpico, en un olímpico. Creo que Hualpén tiene grandes deportistas, pero con esto de tener nuestros espacios en donde podamos entrenar, porque también creo que van a haber una sala de máquina y va a ser súper importante para el desarrollo del deporte en general de Hualpén. Y quiero mencionar algo súper importante que me he dado cuenta con respecto a la ley de inclusión. Se han generado contratas a personas en situación de discapacidad dentro del municipio, dentro de los departamentos de deporte, dentro del departamento de inclusión, en general. Eso es súper importante porque igual está respetando la ley 20.015, que te habla del porcentaje de personas en situación de discapacidad que tienes que estar dentro de las fuentes laborales. Entonces igual mencionar eso que se está haciendo muy bien de la comuna y irlo generando en todo este tiempo y hacia adelante. Gracias por visibilizar. Bueno, se nota que se está haciendo un tremendo trabajo en esta actual administración, no solamente liderado por el alcalde, sino que también con todo el equipo de trabajo que tiene para favorecer a la comuna, a la gente. Bueno, para terminar entonces, el lunes 12 de agosto vamos a estar recibiendo todo lo que son las sugerencias y opiniones para lo que va a ser el estadio de la comuna de Hualpén. Cuéntanos un poco también sobre la implementación. ¿Cómo están? ¿Tienen implementación necesaria? ¿Algún llamado para entidades? Por ejemplo, no sé si están trabajando ustedes con deporte a nivel gubernamental también para poder obtener mayor implementación. Mira, esto como está recién, nosotros sí tenemos implemento, estamos trabajando con el apoyo de un club que nos está facilitando algunos implementos para poder trabajar de forma más eficiente y eficaz el trabajo del paradeporte en la comuna.
El próximo año se viene el programa más armado, ¿cierto? Y en la cual vamos a poner mayor cantidad de recursos para ir comprando los materiales y el equipamiento necesario para el desarrollo del deporte adaptado, paralímpico e inclusivo en la comuna. Bueno, hemos aprendido un montón contigo en esta jornada sobre el deporte paralímpico. El llamado entonces ahora para la gente a que tenga la oportunidad de conocer estas actividades que se están realizando, a no tener miedo también a acercarse. Cuéntanos los días que ustedes están haciendo las prácticas. Ya lo conversamos, la práctica la están realizando ustedes en el Gimnasio de la República del Perú. ¿Qué días, horarios, en qué condiciones los jóvenes? Mira, los horarios son los días jueves de 6 de la tarde. Estamos trabajando la discapacidad intelectual hasta las 7 y media. De las 7 y media a las 9 estamos con discapacidad motora. El día domingo estamos desde la 1 hasta las 2 y media con discapacidad motora. Y de las 2 y media hasta las 4 con discapacidad intelectual. ¿Ya? Hacer una invitación a todos niños en situación de discapacidad, chicos con parálisis cerebral, chicos con antidifosis, con hemiparesia, con paraparesia, chicos con discapacidad intelectual leve, moderado, a que vengan a los talleres paradeportivos de la comuna, y nosotros vamos a buscar el mayor rendimiento de los muchachos, igual respetando su espacio, si quieren solo recrearse o quieren competencia. Ya, eso nosotros lo vamos a ir viendo en el camino. Y no tengan miedo a venir. Nosotros veremos qué tipo de deporte los chicos pueden realizar. Porque hay muchos chicos con parálisis cerebral que no tienen movilidad, tienen un grado de espasticidad 4 arriba, ¿cierto? Que no tienen una amplitud de movimiento, pero sí cognitivamente están bien. Entonces estos chicos pueden hacer un deporte que es llamado bocha paralímpica, que es un deporte para chicos con deterioro muscular y parálisis cerebral leve o severo, ¿ya? Es un deporte paralímpico y que queremos generar todos estos talleres. Como dijo el alcalde quiere sacar deportistas paralímpicos y quiere representatividad en la comuna. No hay límites entonces. No hay límite. Tráigalo y nosotros veremos qué tipo de deporte ellos van a hacer. El único límite está en la mente. Sí. Yo siempre he dicho, pues la discapacidad no existe, pues, solo existen las personas que no son capaces de darse cuenta de las capacidades de las otras personas, pues. Ellos tienen una discapacidad de la mente y del alma. Qué buena frase, ¿eh? Qué bueno. Bien, Jonathan, ha sido un gusto, un placer estar contigo hoy. Gracias por hablarnos sobre todas las actividades deportivas paralímpicas que se están realizando en la comuna de Hualpén. Síganos en nuestras redes sociales, sigan el deporte paralímpico también, porque se están realizando videos, gráficas para incentivar a que los vecinos y vecinas de la comuna tengan la oportunidad de participar, no solamente a nivel competitivo, como decía Jonathan, sino que también a nivel recreativo. Sigan a Hualpén Deportes en Instagram, en Facebook y en la cuenta de Threads también, que se abrió cuando hubo el problema cuando Twitter estaba tratando de quebrar, sí. Y ahí después lo compró Elon Musk y que ahora se llama X. Así que ahí está también la alternativa para que ustedes puedan seguir las actividades que están realizando a nivel paradeportiva y también, ¿por qué no también decirlo?, las actividades convencionales que se realizan durante toda la semana en la comuna de Hualpén. En Facebook y en Instagram, Hualpén Deportes, para que nos sigan y además también puedan enterarse de todos estos acontecimientos. Cuéntanos. No, primero que todo quiero darle las gracias al alcalde por darnos... por darnos la oportunidad de poder trabajar el paradeporte. Es el primer programa que se realiza a nivel regional y creo que país. Hay talleres en algunos municipios, pero este es un programa que trabajamos desde el inicio con muchos trabajos, con profesionales que ya realizan algún deporte, que ya están experimentados en eso, ¿cierto? También dar las gracias a Miguel Labra porque esa comunicación buena que se ha dado en el Departamento de Deporte, de poder incluir en que él tenga esa opción y que diga, ya sabes qué, hagámoslo, se atreve. Hay muchos que no se atreven en el camino y queda, no, que podíamos haberlo hecho. Y a Jorge Bravo, porque por todo lo que es el asunto de la comunicación que se realiza, tanto en los flyers, en los videos que se realizan, ¿cierto? Y dar esta visibilidad a la comuna es súper importante difundir y creo que lo está haciendo de muy buena forma.
Muchas gracias. Bueno, Jonathan, ha sido un placer haberte tenido con nosotros en esta jornada. Y a ustedes, muchas gracias por sintonizar TV8 y nos vemos en una próxima oportunidad.